nada menos que Franco, el organizador y creador de esta Tarahumara VIP. ¿Cómo estás? Bien, Arturo, pues primero que nada, bienvenidos y un gusto tenerlos aquí de nuevo. Sinceramente, a esta gran fiesta, ¿no? Tarahumara VIP, quinto aniversario. Tarahumara VIP es un evento totalmente nacional, que recibimos de toda la República Mexicana, pero en esta ocasión recibimos más de 250 personas, visitantes de Estados Unidos, en su mayoría, como decimos, amigos, paisanos, y ahora gente gringa que viene a probar de esta ruta. Y yo creo que va a estar hasta ahorita, yo creo, con esta organización, con los detalles, con esta gente, la fiesta, la actitud, más el clima como está ahorita, pues estamos pensando que va a ser una gran ruta el día de mañana. Este año hicimos trazos totalmente nuevos. El día de mañana tenemos el día 1, antes le llamábamos ruta de piedra, ahora sinceramente los trazos como están compuestos. Tenemos una ruta de velocidad, trazos técnicos nivel 10, créeme, están muy muy buenos. Para darle un complemento a esto y hacer un poco más ágil, tenemos rutas alternas, lo cual nos va a facilitar el acceso y el tránsito a todos los vehículos. Tenemos pasos por arroyos, ríos, piedras, ascensos, descensos. La ruta de mañana, en cuestión de off-road, creo que va a estar muy completa. El día viernes es una de las rutas preferidas, es la ruta en donde todo el mundo quiere estar aquí en Huachochi, es la ruta de Tonachi, donde vamos y visitamos las cascadas. Creo que estar aquí en Tarahumara VIP y no visitar las cascadas de Tonachi es como no haber venido. Y gracias a Dios, y después de lo que nos tocó vivir el año pasado, este año va a haber agua y mucha agua. Y para el tercer día, cerecita al pastel, para coronarlo visitaremos la Barranca de Sinforosa. Estaremos en una ruta muy de velocidad, pero también muy panorámica. Cerramos la convocatoria a 900 participantes. Esto con el fin de dar un mejor servicio, mejor calidad a todos los visitantes que tenemos, ¿verdad? Ahorita recibimos un poquito más de personas que llegaron aquí, ¿verdad? A la hora de la hora. No quisimos dejarlos fuera por completo. Ya están aquí, ya hicieron el viaje. Muchos vienen de Estados Unidos, desde Denver, desde Las Vegas, muchos del sur. Entonces, están aquí, bienvenidos. Sin embargo, nuestra labor importante fue bajarnos, mantenernos hasta la fecha de hoy, lo cual esperemos que dé totalmente resultado y sabemos que la gente lo va a valorar porque va a ser muy notorio. 400 participantes es otro evento. Así es, bueno, felicidades porque esta es la ruta más grande de México en cantidad de personas también, una de las preferidas por todos nuestros amigos, todos los clubes que estamos viendo aquí presentes. Bueno, vamos nosotros a iniciar mañana con la rodada. Quédense porque esto es All Access. Siendo las 10 de la noche del día 31 de julio del año 2019, damos por formalmente inaugurada la ruta Tarahumara VIP en su edición número 5. Muchas felicidades y bienvenidos.